Este lugar donde nos reportan el avistamiento de un ser extraño, donde no se sabe si es pájaro, si es humano o si es algún alienígena. Estamos en la comunidad de Piedras, perteneciente a Fresnillo, Zacatecas. Venimos a levantar esos relatos, a investigar de qué se trata todo esto que las personas han estado escuchando y han estado viendo. Un pájaro con cuerpo de humano, posiblemente por ahí en alguna zona, esté espiando su presa para esta noche. Estamos justamente aquí en la comunidad de Piedras. Es una comunidad muy bonita que está cerquita de Fresnillo y al pie de esta enorme montaña. Y que bueno, pues aquí vemos que es un lugar tranquilo, es un lugar de gente trabajadora y que hoy lo vemos un poco solo, debido a que las personas andan en Fresnillo pues haciendo algunas compras o cobrando su dinerito que les dan de repente. Nos llama la atención varios reportes que recibimos a nuestra página de Facebook, Sello Testigo Nocturno, donde se nos contaba que aquí se está teniendo un avistamiento muy extraño entre objetos luminosos en el cielo, pero lo que más ha sonado y que tiene a la gente un poco desconcertada, es un animal. Es un animal que pocas veces se ha visto, pero que ellos aquí tienen ese relato y que hoy nos lo contarán. Estamos aquí con el mentado tlacuache. Luis Vázquez Hernández. Luis Vázquez Hernández, tlacuache, así lo conocen, ¿verdad? Don Luis, ¿cuándo fue la primera vez que usted vio esto? Cuéntenoslo todo así específicamente. Hace yo creo como unos 4 años yo creo atrás. Fíjese, venía yo de la labor de arriba, pero ya en la madrugada, porque cuidaba yo los marranos que se comían el maíz de la sierra, los marranos, esos jabalí. Y venía yo bajando, ya venía amaneciendo y en la pila esa del agua que está ahí, ahí baja el agua aquí para el rancho. Y me paré yo en la puerta a abrir y que voy mirando ese pájaro ese. Pues era un bulto, ¿verdad? Yo no pensé que sería un pájaro, ¿verdad? Y me venía yo arrimando y traía una batería yo de esas de mano y que le aluzo, ¿eh? Así, a lo poquito así, y me fui arrimando. Estaba un pajarote, pero de un calibre, yo creo, como un pelado de como un muchacho de estos más grande, yo creo, así, grandote. Y me arrimé y dije, ah, güey. Y traía yo un rifle así terciado aquí, de allá. Y le dije, ¿le tiraré o no le tiraré? No, en eso corrió para el alambre, para rumbo allá al cerro. Y no topó en el alambre. ¿Cómo pasó el alambre? Ni siquiera topó, ni nada, no topó. Y dije yo, ah, cabrón, así está extraño. Y se fue y me fui a seguir. Los así, dije, tiene que dejar una huella donde pisó algo, ¿no? En la tierra. Y fui, sabe que sí. Tiene una huella y la deja así, ¿no? Mire. Así, con un talón así, más o menos. Mire, así deja. Pero en grande así. Como por ahí así, como de una cuarta más o menos. Ya, cabrón, está extraño. Y ya después se volvió a ver, pero se oye cuando llega aquí al rancho, ¿eh? Llega volando y se oyen los cantidotes. ¡Uah! Pero como da cuenta que como si ahorcara a alguien, así que le aprietan, ¿no? Y se ve así cuando llega. Pero llega ahí al parque ese de aquí de los árboles esos. Ahí llega
Y ya en la madrugada ya se oye cuando se va. Yo una vez venía de con mi abuelita y venían tres cosas así alusando, así parejitos. Y entonces mi papá dijo, ¿qué será eso? Le dije, uno en mí. Y dijo, a lo mejor pues ya metan. Y ya nos metimos. No, venían dos. ¿Venían caminando? Sí. ¿Y cómo qué eran? ¿Como platos? ¿Cómo qué eran? Venían alusando así, como cosas, alrededor, así de rodando, sí. ¿Cada uno? Sí. ¿Y eso dónde lo viste? ¿Aquí en el rancho? Sí. ¿Y como qué rumbo llevaban? ¿Como para Fresnillo o para dónde? Para allá, para Fresnillo. O sea, llevaban esa misma... ¿Eran tres juntos, tres objetos? Iban juntitos, así. ¿Y qué sentiste en ese tiempo? Yo miedo. Dos personas, dos amigos, uno que se llama Márgaro y otro Mauro, salieron de allí del Rancho de la Luz y esos pájaros iban arriba, los dos, iban siguiéndolos y los siguieron hasta, en la troca los siguieron hasta allá, hasta las orillas de Fresnillo. ¿Y qué les hacían? O sea, ¿nomás los seguían o qué? Iban así y casi se acercaban de a tiro a la cabina. Y no les hicieron nada, nomás iban siguiendo. Nomás iban asustados ellos, nomás. ¿Y qué dicen? ¿Estaban muy grandes o estaban más o menos? Sí, dicen que están grandes como una persona. Y después de ahí, un camionero nos cuenta también algo que le contó usted. También se los encontraron en la carretera, así parados, que pensaba que eran dos personas, porque parecen como pingüinos, de espalda, pues, y se caminan así, se mueven así. ¿De qué color? Negros. Alguna vez a lo lejos, casi a un kilómetro de distancia, lo divisé arriba de un árbol. Y es todo lo que yo les puedo contar. Pero sí lo vio, o sea, sí vio. ¿Cómo fue esto? ¿Qué era noche? ¿Era día? ¿Cómo fue esto? Cuéntenme. Sí, era de día, eran más o menos como la una de la tarde. Andaba yo barriendo y volteé para cierto lugar y me llamó la atención de ver un pájaro tan enorme arriba de un árbol. Y pues sí, me llamó la atención y vine a avisarle a mi papá para que saliera a verlo también. Pero ya cuando salió ya no estaba. ¿Cómo era más o menos? ¿Nos puede describir? O sea, un pájaro muy grande, tendría que estar el árbol muy grande para que lo soportaran las ramas. Sí, es un árbol ya de esos muy grandes, ya muy viejos. Está muy viejo el árbol porque por allí pasamos para las tierras de mi papá y pues siempre han estado esos árboles ahí desde que yo me acuerdo. Y sí, más o menos, dicen que el pájaro mide más o menos como un metro. Y sí coincidía lo que usted vio, ¿cómo era? ¿Qué se le veían? ¿Cómo se le veían alas? ¿Se le veía la cara? ¿Cómo se veía? Incluso yo nada más lo miré así parado, no tenía las alas extendidas, quizás las tenía extendidas porque como me llamó la atención, ¿verdad? Y pues es lo único que yo puedo contar, o sea, yo lo miré negro. Aquí en este lugar es la Alameda, es el parque, como ellos lo conocen, y es donde se habla que esta persona o este pájaro llega en cierta temporada y se aloja, se queda toda la noche. Aquí justamente, ¿qué es lo que buscará? ¿Qué es lo que estará rondando en esta zona? Puede haber algo que le interese y que por eso ha convertido esta Alameda en su lugar de llegar a descansar posiblemente o posiblemente a espiar su próxima presa. Alemán de Ventura, creo, le fregó una chiva arriba en el monte y se la trajo esa herida, ¿no? O sea que él lo miró y también se asustó. Dijo, ay, mendigo pajarón. Y lo matando la chiva, ¿no? Le hizo un agujero, ¿qué es? Que sí, le hizo un agujero, pero no la mató, sino que así se la trajo el señor para acá y la dejó en el corral. Y en la noche, yo creo, vino por ella porque resultó, dice que resultó donde mismo, comida donde él se la trajo, ahí estaba otra vez. ¿Cómo se la llevó?
y el mismo. ¿Y presumiblemente de dónde viene? ¿Del corazón de la montaña? De acá. Llega del cerro. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen las demás personas? ¿Cómo no lo han visto así? ¿Después de usted no lo han visto? ¿Cómo, qué figura tiene? ¿Sabe qué? Parece un pelado y lo tiene las alas hasta el suelo. Y lo camina así, mira, le tapan abajo. Así le van tapando abajo y camina. Pero no vuela así. Que si lo hallaste, no vuela. O sea que se va corriendo. Y hacia una distancia se levanta ya así, para arriba. ¿Nos puede más o menos hacer cómo le hacía? Sí. Se va con las alas así, ¿no? Va con las alas y luego le hace así. Pero le topan, ¿eh? Así. Pero no recio, así como los pingüinos, ¿sabes cuenta? Así. Cuando se van así. Así le hacen. Pero sí, entre más recio y más recio hasta que levante el vuelo. Pues esto es parte de los relatos que venimos nosotros precisamente a corroborar aquí en la comunidad de Piedras, muy cerquita de Fresnillo, pero también muy cerquita de esta montaña que está enorme, donde los secretos son de ella y solamente la montaña sabe qué oculta. ¿Será verdad? ¿Será mito? Lo que sí es que ya son varios relatos que le erizan la piel a las personas. Unos lo asemejan con un ser diabólico, otros como ella, con algo que tiene que ver con una especie que hay que protegerla. Por lo pronto, en algunos rincones de nuestra mente, en varias, nos platican que puede ser algo demoníaco. En busca de la leyenda, en Piedras, Fresnillo.